En tanto, el presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte, Mochotran, Alfredo Pulinario, se reunió este miércoles con la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, con quien discutió de las demandas formuladas al gobierno ante las alzas en el costo de los combustibles. En el encuentro, el dirigente reiteró que no paralizará el servicio de transporte que brindan a la población, como dijo, lo han hecho otros en referencia a Fenatran. El aumento a 5,000 pesos que hemos pedido para aquellos de 3,420 pesos, que ya no le es costoso el chofer con el aumento del combustible. En el día de ayer escucharon unas declaraciones de Mochotran. Tengo entendido que ustedes tienen la comunicación que ellos dirigen al señor presidente vía el Intran. Ustedes saben que el señor presidente está fuera del país. Muchos de estos temas que ellos nos han planteado son los temas que hemos venido conversando, que tienen que ver con el bono gas a los choferes que no lo tienen, el bono diésel para aquellas unidades que se manejan con este tipo de combustible. Y ellos también plantean la necesidad de un aumento del monto que establece esta tarjeta. Alfredo Pulinario reclamó rebajas en los precios de los combustibles, también de incrementar de 3,420 a 5,000 pesos las tarjetas de bono gas a los choferes de ese gremio.